Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llegando a sus hogares con mucha alegría, con mucho optimismo, con mucha esperanza, sí, porque los emprendedores de nuestra ciudad nos llenan de eso, de muchas ganas de continuar y de salir adelante. Hoy les tenemos un programa muy especial, preparado precisamente para afrontar todo esto que estamos viviendo. ¿De qué se trata? ¿Cómo afrontar entonces el tema del COVID con las ventas virtuales? ¿Cómo prepararnos para el e-commerce? ¿Y qué es esto? Pues de la mano de Adrián Agudelo, nuestro padrino, el día de hoy vamos a conocer qué es. Adrián, bienvenido a Misión Posible, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bueno, Muy bien, feliz de que nos estás acompañando el día de hoy. Qué bueno, les cuento un poco. Hoy vamos a hablar sobre lo que es marketing digital, cómo obtener campañas exitosas para estos emprendedores que hoy en día nos acompañan. ¿Listo? Vamos a explicarles un poco sobre tips de cómo lograr esas campañas, cómo llegar a que vendan a través de medios digitales y cómo sobrepasar este momento de crisis que hay a nivel mundial. Así es, Adrián. Y entonces vamos a comenzar este programa. Miren, yo tengo aquí una tacita y nunca había visto una forma tan fácil de hacer café y café tipo exportación. Miren la forma tan fácil. Y es que de esta forma llega Café Montaña para preparar nuestro café en la mañana o del día, para todos los que somos amantes de ese café hecho aquí en Colombia. Así que, señorita Paola, bienvenida. Y ahora sí, cuéntenos de qué se trata esta forma tan diferente de hacer café. Hola, Dani, muchas gracias por la invitación. Sí, somos Café Montaña. Lo que nosotros nos propusimos fue hacer una evolución de nuestra tradición cafetera. Entonces, así como lo que mostraste, lo que hicimos fue que empacamos en estas bolsitas de café, café 100% puro, tipo exportación de origen. Lo único que debemos hacer es poner esta bolsita en un pocillo y agregar agua súper caliente. Y con la ayuda de una cuchara, extraemos al gusto. Si les gusta un café fuerte, extraen mucho. Si les gusta un café más suave, no extraen tanto. Es un café que va a cada persona porque cada uno se lo prepara a su gusto. Extrae lo mejor de ti en una taza de café. Y disfrutas. Es así de simple. Paola, ¿Y de dónde es este café? Porque pues sabemos que Antioquia es tierra cafetera, pero que todo nuestro país por tradición también lo ha sido. Entonces, ¿dónde es cosechado? ¿Cómo nace además esta idea? Pues mira, nosotros en este momento usamos varios cafés de Antioquia, como tú ya lo dijiste, pero este específicamente lo traemos del suroeste, específicamente Ebéjico, porque son cafés de altura deliciosos, que dan unas notas chocolatosas, frutales, panelosas. Entonces nos encanta este tipo de café y para nuestra infusión es perfecto, funciona súper bien. Pero además tenemos entonces otros tipos de presentación. Correcto, mira, Dani, te cuento. Nosotros actualmente tenemos cajas de 10 gramos o paquetes de 10 gramos, que es para aquellas personas que les gusta un café grande o una taza alta. Y paquetes de 5 gramos o también tenemos diferentes cantidades de café, por así decirlo, para aquellas personas que les gusta el café más pequeño. En este caso, el que me realicé yo aquí es uno de 10 gramos, es decir, para las personas que les gusta el café más grande. Tenemos presentaciones de 10 unidades, 20 unidades, 50 unidades y 100 unidades. De acuerdo al gusto de cada persona, cada uno puede comprar la cantidad que quiera y abastecerse para una semana o para un mes. Recordemos que Café Montaña es un producto para exportación, que ustedes lo han preparado y desde su empaque vemos cómo va direccionado para que sea vendido a otro tipo de públicos y para la internacionalización. Por ejemplo, tiene en español y en inglés todas las especificaciones. Si nos vamos a la parte del e-commerce, ustedes ya cuentan con una página web para posicionar sus empresas o para vender más fácil.
Sí, claro que sí. Pueden ingresar a www.cafemontanaco.com. Entonces, ahí ya, perdón, www.cafemontana.com. En ese e-commerce ustedes pueden adquirir todos nuestros productos, pueden mirar de qué se trata Café Montaña, en qué consiste el café en infusión y pueden hacer todas las compras que deseen. Adicional, conocer un poco de nuestra historia. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @cafemontanaco. Bueno, en este momento vamos a ver nuestro primer gráfico y vamos a hablar entonces con nuestro padrino acerca de la importancia y por qué precisamente durante este tiempo que estamos viviendo, o más bien superándonos, porque lo que estamos haciendo es poniendo a prueba esas capacidades que tenemos como emprendedores, por qué es tan importante el desarrollo de esa página web. Entonces vamos a ver nuestro primer gráfico. Dice, ¿qué es el e-commerce? En primer lugar, lo que llamamos como e-commerce o comercio electrónico es un conjunto de estrategias y herramientas que utilizamos para la comercialización de productos y servicios en Internet. Los costos son bajos. La tienda online funciona 24 horas por día durante todo el año y los clientes pueden acceder a ellas desde cualquier dispositivo, móvil o computador, con acceso a Internet. Y es que precisamente con Adrián quiero hablar sobre eso, porque cuando decidimos crear una página web, pensamos como, quiero un costo económico para realizarlo, de pronto no tenemos todo el presupuesto, pero realmente la página web nos da la garantía de llegar a cualquier público y hablar también de esa importancia de posicionarla en los buscadores como Google o los demás buscadores. Así que Adrián, cuéntanos por qué es importante dedicarle trabajo y esfuerzo a las páginas web. Ok, como primer punto, como tú lo dices, Daniela, el primer punto es porque llegamos a cualquier persona que tenga acceso a Internet. Podemos vender nuestro producto o servicio a través de medios digitales sin tener que salir a la calle, simplemente con posicionarlo a través de motores de búsqueda. Es, ¿cómo llegamos a este posicionamiento? ¿Cómo logramos obtener un posicionamiento a través de medios digitales? Como primer paso, tenemos que sobresaltar los valores agregados de cada marca, ¿cierto? Cuando tenemos ya los valores agregados de cada marca bien potencializados, las personas nos buscan. No por el producto, ni porque sea barato, sino porque tenemos un valor diferenciador de marca, tenemos calidad de producto, tenemos calidad de servicio, ¿cierto? Cuando ya logramos posicionar un sitio web a través de medios digitales, podemos llegarle a muchas personas. No solamente estamos destinados a las personas que nos ven, digamos, en lo físico, que pasan y nos vieron y nos compraron, sino que ya podemos atacar un público más masivo, podemos atacar muchísimas más personas, 10.000, 100.000, dependiendo del objetivo que cada empresa tenga, ya sea regional o nacional. Esa es la importancia de tener páginas web en este momento, de tener marketing digital en este momento. Así es, Adrián. Quiero entonces preguntarle a nuestra invitada de las redes sociales, de ese e-commerce, han logrado impactar y vender sus productos. Finalmente, como lo digo, no es reinventar, porque yo esa palabra de reinventarse, yo creo que todos podemos y dicen, Dios mío, ¿qué es la dimensión de esta palabra? Es simplemente esforzarnos al máximo, ponernos a prueba y demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que sí podemos. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo de esta crisis? Mira, esto ha sido un proceso súper bonito, todo este momento de pandemia, si podemos decirlo así, porque nos ha ayudado también a evolucionar este proceso de compra y de e-commerce, precisamente. Para nosotros ha sido una gran oportunidad todo este proceso, porque a partir de ahí fue que dijimos, bueno, ya es el momento de empezar a vender todos nuestros productos por medio de nuestra tienda virtual, y ha sido un éxito completo. Igual seguimos atendiendo por Instagram, por redes sociales también, por nuestro WhatsApp. Entonces, ha sido un apalancamiento absoluto desde todo punto de vista para que este marketing digital se vea más llamativo, con nuevas propuestas, y contamos una historia que es lo que realmente nos interesa, evolucionar nuestra tradición cafetera en una pequeña taza y que cualquier persona la pueda vivir y la pueda sentir desde sus hogares.
Paola, y es que cuando compramos un café como estos, estamos impactando a toda una sociedad. En este caso, estamos hablando de unos campesinos del oeste antioqueño. Cuéntanos un poquito de la historia de las fincas a las que ustedes van a comprar el café. Recordemos que el café hoy en nuestro país está en crisis, porque no lo estamos vendiendo igual, y que las marcas de café especiales, digamos que ha llegado a ser la salvación para nuestros cafeteros, porque finalmente ustedes están comprando, digamos, más costoso, por así decirlo, por ayudar a esas familias el café, que como lo están comprando al precio oficial. Sí, esto también es un trabajo absoluto desde nuestra responsabilidad social. Sabemos que tenemos campesinos que necesitan muchísimo de nuestra ayuda y gracias a Dios el suroeste antioqueño ha podido abastecernos en, pues, de diferentes formas, y sabemos que es un momento de unión. Y también sabemos que paradójicamente también las personas están tomando mucho más café desde sus casas. Entonces yo los quiero invitar a todos que no sea solamente el compromiso de Montaña ayudar a nuestros campesinos, sino también ustedes desde sus casas apoyen este emprendimiento, y así apoyamos a los demás campesinos comprando nuestro café antioqueño, que es delicioso y que, como ahorita les decía, deja unas notas chocolatosas, frutales y un postgusto en boca absolutamente delicioso. Bueno, Paola, ¿cuál es la promoción que tenemos hoy para todos nuestros televidentes? Estaba esperando esa pregunta, Dani, qué rico. Mira, para todas aquellas personas que nos compren presentaciones de 50 unidades, de 10 gramos o de 5 gramos, les vamos a regalar completamente gratis un paquete de 10 unidades de 5 gramos. Entonces, anímense, los estamos esperando, estamos gustosos de poder atenderlos en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram y por medio de nuestra página web www.cafemontana.co. Bueno, ¿qué tal entonces si aprovechamos y hacemos esa anhelada rifa para la primera persona que suba viendo a Misión Posible una foto a Instagram y que nos postee, por supuesto, a @cafemontanaco y @telemedellin, se va a llevar un regalito? ¿Qué regalito va a ser? El regalo que podemos entregarles en el día de hoy es una caja de 20 unidades, de 10 gramos. ¡Oh! Puedo postear ya, yo lo quiero para mí. Bueno, por aquí estamos viendo las redes sociales de @cafemontana. Entonces recordemos también de ese buen manejo de las redes sociales. Es que el e-commerce no es solo una página web, también es esto. Es nuestra, digamos, por así decirlo, esas redes sociales que se han convertido en los grandes aliados de los comerciantes, de los emprendedores y empresarios durante esta cuarentena. Así es, así es. No solamente nos podemos quedar en una página web. Así es, Paola. Recordemos entonces que ustedes se inscribieron, estuvieron pacientes para participar en nuestro programa. Quiero agradecerte por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Quiero decirte hoy, sí, sí se puede. Y de parte de Telemedellín tienen todo el respaldo. Aquí hay un esfuerzo grande de nuestras directivas de la Alcaldía de Medellín para que ustedes puedan tener este espacio en nuestras pantallas. Muchas, muchas gracias, Dani. Sí se puede, y vamos con toda en este momento que estamos atravesando. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y llegó el momento de una pausa aquí en Misión Posible, mensajes institucionales, pero ya volvemos. Volvemos con mucho más de lo de este mundo imaginario, porque sí, es como imaginarse esos y hacerlo realidad, y aquí se los mostramos en Misión Posible. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible con todo el amor que nosotros desde Telemedellín queremos darle a todos los emprendedores de nuestra ciudad. Por supuesto, también trayéndolos para que vean en estas pantallas cada una de la dedicación, del esfuerzo, del compromiso y la entrega que ellos le han dado a cada uno de sus proyectos. Hoy tenemos un tema muy importante, que es el e-commerce. Cómo trabajar desde las ventas por internet y cómo proyectar nuestras empresas. Y es precisamente con Adriana Gudelo quien vamos a complementar, porque ¿cuáles son esos tips importantes para desarrollar una buena página web? ¿Cómo ser expertos o cómo tener una página web sin mucho dinero, pero que podamos tener una página exitosa? Adriana. Hola nuevamente. Les cuento, para tener una página web exitosa, incluso no se necesita mucho dinero. Para tener una página web exitosa simplemente se necesita que sea agradable a la vista, que tenga buen manejo para los usuarios, que realmente la experiencia de cada usuario sea buena.
que el tiempo de carga de la página web sea excelente. Cuando tenemos estos tips implementados dentro del sitio web, digamos que Google nos da un mejor posicionamiento para así mejorar la experiencia del usuario, ¿cierto? Como les venía contando anteriormente, para lograr un posicionamiento en redes sociales, para que finalmente vayan a un canal de compra que es un e-commerce en página web, para lograr el posicionamiento en redes sociales, nosotros tenemos que, debemos que contarle a las personas, a nuestros seguidores, a nuestros prospectos de clientes, cuáles son los valores agregados que nosotros tenemos. No solamente venderles por vender, solamente es diciéndoles que realmente somos nosotros, quiénes somos nosotros, cuáles son los valores agregados que le estamos implementando, qué tips le podemos dar nosotros como marca, ¿cierto? Si digamos una empresa de café, qué tips le podemos dar a una persona para tomar café, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores agregados que tiene uno tomar café? O incluso el mismo producto, ¿qué diferencia hay del producto de esa persona, de esa empresa, ante la competencia? Estaba visualizando que ella tiene como unas papeleticas como si fuera, o sea, son súper dinámicas, o sea, la metes y echas agua caliente y listo. O sea, eso es algo innovador y es algo que debe sobreexplotar en redes sociales para que finalmente haga una venta por e-commerce. Cuando potencializamos estos valores agregados, estos diferenciadores, las personas nos comienzan a buscar, es por esto. Ahora hay otro punto más importante para lograr un posicionamiento, una comunicación más directa hacia nuestros clientes, hacia nuestros seguidores, y es que debemos mostrar la cara amable, es decir, la cara personal, nosotros mismos. ¿Quiénes son los creadores? ¿Quiénes son nuestros colaboradores? ¿Quiénes son las personas que conforman todo el equipo de trabajo de nuestra marca o empresa? Cuando mostramos esto, las personas tienen más confianza, entran en más confianza, compran más rápido, o sea, es más ágil la compra. ¿Por qué? Porque ya estamos mostrando una cara amable. Claro. Dime. Porque es precisamente eso, crear como esos lazos de amor o digamos esas conexiones que van directo al corazón del consumidor o del comprador. Exactamente, es llegarle al corazón de las personas, o sea, no solamente vender un producto por venderlo, no solamente montar un post en redes sociales por venderlo, o montar un e-commerce con valores y el producto por venderlo y ya. O sea, hoy en día las personas, qué pena, se paró mi video. Hoy en día las personas... No, ahí estás bien. Ah, ok, perfecto. Hoy en día las personas... compran más por sentimiento, compran más por lo que les venda la empresa como valor agregado, como algo trascendental más que el producto. Así es, vamos a ver cómo lo hace nuestra siguiente emprendedora, vamos a ir con Laura Valencia. Ella se ha dedicado también a un tipo de negocio que en nuestra ciudad, en nuestro departamento, las mujeres se han apropiado de él, y es hacer accesorios, la bisutería, cómo poner hermosas a las mujeres con esos detallitos. Así que Laura, cuéntanos de qué se trata Moinido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Moinido es una marca de accesorios que busca conectar con las personas de manera especial a través de lo que llevan puesto, a través de lo que pueden reflejar con sus accesorios. Así que es una marca hecha con muchísimo amor. Tratamos de sacar productos muy innovadores, productos que cumplan una necesidad, pero que también te hagan lucir hermosa. Por ejemplo, tenemos este, que es un multifuncional. Ahorita con la pandemia, como estamos usando el tapabocas, entonces es un accesorio muy versátil que puedes utilizar para cuando debas quitarte el tapabocas, no lo tengas en la mano, no lo pongas en cualquier superficie, sino que simplemente te lo quitas y lo tienes de esta forma. De igual manera tenemos muchos productos que cumplen alguna necesidad, pero que también tienen un toque de innovación. Por ejemplo, este producto se llama par de tres, porque no sé si te ha pasado, Daniela, que uno pierde un arete y el otro... Ah, sí. Entonces este... Me pasa mucho. Precisamente para eso te ha pasado.
Claro que sí, Laura, me ha pasado demasiado en muchísimas ocasiones. Yo creo que a todas las mujeres finalmente nos ha ocurrido, por lo menos alguna vez en la vida nos ha pasado esto. Y uno lo deja en el cajón del olvido como si el otro fuera a aparecer, pero no, aquí tenemos la solución. Entonces quisimos sacar este producto innovador. Como te das cuenta, cogemos necesidades puntuales del mercado para volverlas realidad, para darles una solución, pero que todo sea en pro del diseño, de que tú te sientas bonita, de que te sientas y reflejes eso ante la sociedad. Bueno, entonces además de estos accesorios innovadores, le voy a pedir, porque como siempre digo en los programas, con todo esto que nos ha llevado a que las casas sean el set de Misión Posible, ahora los familiares son los camarógrafos, el otro es el que ayuda con el sonido, el otro con la luz, así que le voy a pedir a tu novio Juan que se acerque a los accesorios, que nos muestre los anillos y los demás aretes o collares que vendemos entonces en Movimiento. Bueno, cuéntanos un poquito de qué estamos viendo. Como les contaba, estos productos son par de tres, son topos en acero inoxidable, vienen por 3 unidades, cuestan solo 7,000 pesos. Tenemos también anillos. Lanzamos recientemente una colección de 15 unidades exclusivas. Tenemos una sola unidad por diseño de algunos productos. Por aquí les quiero mostrar un producto que sacamos que es muy, muy especial. Este es un accesorio que trae música, es decir, nosotros grabamos aquí un código y cuando la persona escanea esta manillita, le suena la canción que le dedicaron o que es su canción favorita. Este producto es un producto muy, muy especial, porque puedes regalarlo a la persona pues que tú quieras, a la persona que le quieras dedicar una canción. Tipo de estos accesorios. ¡Qué bonito y qué innovador! Es muy, muy chévere, funciona muy fácil con la plataforma de Spotify. Tú escaneas el código y suena la canción. Es algo súper especial. Sacamos una edición de padres. No sé si les pueda mostrar un segundito cómo funciona. Mientras tú lo vas buscando y lo tienes ahí listo, vamos a ir con nuestro segundo gráfico del día, porque aquí también queremos aprender, queremos crear una red donde ustedes, nuestros emprendedores, de la mano de Misión Posible puedan tener nuevos conocimientos, puedan planificar a futuro sus empresas. Muchas veces decimos, no, en Colombia los emprendimientos se quiebran de luego de un tiempo. Pues no, aquí nos vamos a fortalecer y vamos a continuar y a salir adelante. ¿Cuántas veces pasas de la segunda página del resultado de Google? Según varios estudios, los usuarios solo miran los resultados y las web que aparecen en la primera página de Google. Es más, un 63% de los clics se los llevan las páginas web que están entre la primera y la tercera posición. Podríamos decir que esta es la principal razón por la que una empresa necesita estar bien posicionada en Internet, si no en la página aparecerán posiciones más bajas y por lo tanto se llegará a menos usuarios. Y es que precisamente, Adrián, hablemos brevemente para poder pasar nuevamente con nuestra emprendedora, ¿qué es ese tema del posicionamiento en la web y por qué es importante hacer ese tipo de estrategias que conocemos como SEO o SEM? Ok, como lo decía el gráfico, el 63%, aproximadamente el 63% de las personas realmente sí buscan entre el 1, 3, a veces hasta el 4, 5, resultado dentro de la primera pestaña de Google. Es muy importante manejar el posicionamiento a través de SEM. ¿Qué es el SEM? El SEM son pagos que se hacen a través de una plataforma que se llama Google AdWords, ¿cierto? Cuando tenemos el SEM activo, aparecemos con palabras claves. Por ejemplo, ese de tres pares, de tres aretes, me fascinó, está muy brutal y le aconsejo que lo posicione realmente. Par de tres. Sí, par de tres, está muy brutal. Entonces, posicionar la página a través de palabras claves como accesorios en Medellín, aretes en Medellín, aretes de oro en Medellín o la manilla incluso de música, pero con palabras claves a través de pagos con Google AdWords. Hay otro tipo de posicionamiento que es el posicionamiento SEO, que es el orgánico, por así decirlo. Y hay un tip muy clave, son dos realmente, para que este funcione correctamente en todos los sitios web de los emprendedores. El primero es creen un blog y cuando creen el blog, monten artículos muy interesantes, realmente muy interesantes, que a las personas les guste.
con más o menos 300, 400 palabras. Y el otro punto es, maximicen el tiempo de carga de su sitio web, que no cargue más de 4 o 5 segundos. Muy bien, ahí están esas herramientas tan importantes que nos da nuestro padrino Adrián, quien además es hace estrategia para todo lo que es marketing digital. Laura, ahora sí, muéstranos entonces cómo funciona ese sistema de la manilla. O de la claro que sí. Entonces les voy a mostrar. Ustedes tienen la manilla, van a abrir Spotify en el buscador y si ven aquí está una camarita, entonces le van a apuntar y suena la canción. No, mejor dicho, coquetería fina para los hombres. Ahí está una forma, Adrián, nuestro padrino, para que conquiste a aquella enamorada, para todos nuestros televidentes. Laura, la promoción para todos nuestros televidentes y para el padrino que quiere conquistar por ahí a alguna chica. Claro que sí. Hoy, por Misión Posible, por el programa, las personas que nos manden una fotico y que vieron el programa, un screenshot, lo que sea, van a tener 20% de descuento en este producto de música y además van a llevarse un par de tres gratis todos los que nos hagan cualquier compra. Uy, tremendo regalazo. Bueno, y esa primera persona que suba ya la foto viendo nuestro programa, que etiquete a arroba muy mío y arroba telemedellín, vamos a darles un obsequio. ¿Qué obsequio sería? Le vamos a regalar un collar. Lo puede escoger. Tenemos un portafolio muy amplio, Dios, de collares. Podemos enviarle las fotos de todos los diseños disponibles. Entonces, ese es el regalito que se puede llevar. Laura, gracias por acompañarnos y yo quiero antes de finalizar que nos digas qué significa para ti y para los emprendedores tener este espacio en Telemedellín. Daniela, es algo muy importante. Muchísimas gracias por este espacio. Es tener una visibilidad y poder contar nuestra historia. Somos emprendedores y durante esta situación nos hemos dado la oportunidad de hacer nuevas cosas y estos espacios son muy importantes para nosotros, para acercarnos a nuestros clientes a través de una pantalla, a través del celular. Es muy importante y se los agradezco muchísimo porque no solo mi emprendimiento, sino muchos otros se dan a conocer y así hacemos una red que nos ayuda a salir de esta situación lo antes posible. Así es, Laura, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible. Esta Misión Posible es gracias a ustedes, a nuestros televidentes. Si ven nuestros directivos, la Alcaldía de Medellín ha pensado en los emprendedores y ha creado este espacio totalmente gratuito, pensando para ayudar, para activar económicamente a los emprendedores de nuestra ciudad. Ustedes, nuestros televidentes, quienes hacen parte de nuestra familia, son quienes hacen posible todo esto. Gracias, mil gracias. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y recuerden además que tenemos un concurso en redes sociales. Hoy no vamos a dar la parte de la frase, vamos a continuar mañana. Vayan a las redes sociales de @telemedellín para todos los detalles. Que tengan un excelente día. Besos y abrazos.